en el marco de la inauguración de las actividades por el 15 aniversario del Museo Regional de Huajuapan, MURE, Francisco Martínez Neri, titular de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, SECULTA, expresó que a los ayuntamientos poco les interesa el invertir recursos en el tema cultural. En principio de alegría por su existencia, motivo también de apoyo, de la medida en que las circunstancias así lo ameriten, de solidaridad y desde luego de una posibilidad de convivencia con las personas que participan al interior de sus espacios culturales. Para nosotros los espacios culturales son fundamentales para el desarrollo de la actividad artística y cultural, y en ese sentido pues siempre tenemos que estar muy cercanos a las personas que están actuando en términos de estas actividades que son importantes para el Estado. Claro, a unos días que tomó el cargo como secretario y como diputado local, ¿qué es lo que hace falta por la cultura en la entidad y en este caso específicamente en la Mixteca, secretario? Yo creo que lo que hace falta es ir más allá de las zonas urbanas. A mí me preocupa mucho que algunas cosas se concentren en algunos espacios, sobre todo en las grandes ciudades, pero la ciudad de Oaxaca fundamentalmente. Que haya espacios todavía en donde no hemos hecho efectiva la disposición constitucional de poner a disposición de la gente y hacer llegar a todos los espacios las manifestaciones de orden cultural y propiciarlas en todas partes. Entonces, pues ese es un reto muy importante que tenemos que vencer. Posiblemente también la falta de recursos o destinen presupuesto los municipios a favor de la cultura. Sí, exactamente. Yo creo que, dice usted bien, efectivamente no hay una costumbre por parte de nuestros presidentes municipales, por lo menos en un sector todavía, de aportar para la cultura. Y de alguna manera es justificable. Se ponen atención o se pone atención a proyectos que son fundamentales para la vida de los pueblos, el agua, la luz, el drenaje. Y bueno, algunas cosas se van quedando, pero yo diría que aun cuando esto es así, los presidentes municipales podrían dedicar una parte de su presupuesto, quizá no importa, pero que se vea esa voluntad de los presidentes de querer impulsar los procesos culturales. ¿En el mismo sentido algún presupuesto afectado para la Mixteca o a nivel estatal o va a depender de los proyectos? Es a nivel estatal, pero también desde luego hay peticiones de personas que viven en estas zonas y que nosotros necesitamos atender sobre la base también de sus proyectos, de sus pretensiones. Buscamos en ese sentido que los creadores, los artistas de todas partes tengan un apoyo de la Secretaría para seguir adelante. Entonces, esa es la postura que tiene la Secretaría de Cultura.